hoy vamos a hablar sobre el retrato de fernando vi de jan rank que perteneció en su día a las colecciones del museo del prado y que hoy forman parte de la colección de pintura del museo naval el rey fernando vi eh, reinó en un período de relativa paz, vino a sustituir a su padre. Después de que su hermano muriera tempranamente, en 1724, su padre tuviera que recuperar el trono y, a la muerte de su padre, Fernando VI fue eh, hecho rey de España. En este retrato vemos que aparece representado como príncipe de Asturias. El cuadro fue pintado en 1735 en Sevilla por, por Jean Rang. Y eh, está representado con una indumentaria característica de la moda francesa, como es la casaca de terciopelo y el manto en el que aparece bordada la flor de lis. El reinado de Fernando VI fue un reinado caracterizado por un tiempo de paz, en el que el ministro más destacado fue el Marqués de la Ensenada, Zenón de Somo de Villa, quien llevaba las carteras de Hacienda, Marina e Indias. Y fue decisivo en el resurgir de la Armada, como continuador de las ideas iniciadas por José Patiño con Felipe V, siendo muy consciente de que sin una marina de guerra potente, las tierras de la corona americana sufrirían el continuo hostigamiento de otras potencias como Gran Bretaña. Jean Rang fue un pintor de origen francés que vino a la corte madrileña en 1727, eh, llamado por Felipe V que también era un rey de origen y educación francesa, que no acababa de encajar con los gustos españoles de, de los austrias anteriores. Y para ello eh, intenta que los pintores de cámara realicen eh, un tipo de retratos y de pintura muy similares a lo que ya se había configurado en Francia el siglo anterior con, con eh, Luis eh, XIV. La pintura que caracteriza a Jean Rang es mucho más. Eh, elegante, refinada, ostentosa, que nada tiene que ver con esa austeridad del siglo anterior en España. Eh, la actividad de rank durante este tiempo eh, fue eh, en aumento porque eh, los retratos oficiales de la familia real se hacían eh, consecutivamente, eh, de la familia real española y también de la Casa Real portuguesa. Jean Rang sigue el concepto barroco de retrato de corte o de aparato que luego explicaremos, que venía pintándose desde el siglo XVII, pero que introduce los nuevos gustos de la academia. El estilo de Jean Rang es un estilo muy técnico y muy preciso, quizás algo excesivo y exuberante, que recuerda a su maestro Rigaud. El cuadro. Muestra, como vemos, al, al hijo de Felipe V y su primera esposa, María Luisa de Saboya, Fernando, como futuro rey de España. Eh, hemos visto que viste una casaca de terciopelo a la moda francesa con una coraza, en el que se destacan dos condecoraciones que representan su linaje, el toisón de oro y la banda de Saint-Esprit. Le envuelve un manto y en la mano sostiene la bengala. Este manto está ribeteado en oro con la flor de lis propia de los Borbones. Es una obra muy delicada y en todos sus detalles se aprecia ese gusto francés. Los retratos de aparato o de corte son unos retratos configurados para, como una gran alegoría. Qué representa lo que el monarca quiere decir eh, con estos retratos. No se pueden ver con ojos fotográficos, por así decirlo, sino que hay que verlos con la, con la idea de lo que el monarca quiere representar. ¿Qué nos quiere decir con, con, con toda la simbología que aparece en este tipo de retratos? El rey Fernando VI eligió eh, este lenguaje simbólico que aludía más a los tiempos de paz que caracterizaron su reinado que no se ve tanto en, en este retrato todavía como príncipe de Asturias, pero que luego sí se apreciará en los retratos que marcaron todo su reinado.